I'm going to send you this photo in the WhatsApp group, and we are going to listen to a song. Sorry, this is not this. Here. And we are going to listen. We are going to listen to the song, and you have to order it. You have to order the song. For example, if you hear that the song starts with, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. So you have to write here number one. Then if you hear that the next paragraph is, you'd be like heaven to touch, I wanna hold you so much. So you have to write number two. You have to order the song, writing the numbers from 1 to 12, because the song is divided into 12 parts, like this. Got it? Yes. Everybody understands what to do? This is an example, no? You have to write the 12 numbers. Yeah, are you following me? Maybe. Okay, so I'm gonna send you the song in the WhatsApp group. And wait a minute. When the song finishes, you have to send me. You have to send me the picture with the numbers. So open the picture and tell me if you are ready to listen to the song. Are you ready? Yes, no? Okay, let's go. Okay, that's it. It's not complete.
No, no la puse completa, solamente hasta el primer coro. One more time. Yes, please. Es que me salva del Zoom y se calla el sonido. Oh. Bueno, háganlo. Como yo lo estoy proyectando, no sé, como que traten, háganse dos. Ajá, ahí lo voy a rayar. Y pongan el numerito. Sí, sí, sí. Thank you. Okay. Let's go again. Now you have it. Maybe. Okay. Just someone says maybe and the others. Maybe not. Okay. Come on, guys. Tell me if it was hard. Was it so hard? Me hice bolas. So. Okay. ¿Puedo ralentizar esto? Oh yes, I think so, right? Faltaron algunos nada más. Yes, I can. Puedo bajar la velocidad. Do you want it to hear it again? En versión lenta? Yes, please. Okay, so I'm gonna give you one more try. There's nothing else to
Okay, that's it. Now, send me your answers, please, by the WhatsApp group. What's the order you have? Send it to me by WhatsApp. In the WhatsApp group. Okay, thank you, Dulce. Okay, Dulce, I think just there's just one mistake. Which number is it here? Is it 9 or 1? And 613 at the end. It's one. Ah, okay. Ah, yeah. So you're great. Yeah. Yeah, you are okay. Yeah, you're right. Good. Then we have Mariana. Yes, very good. Congratulations. You have the correct answers. And what about the others? You didn't finish, guys? I didn't know the order. I was just listening to music. Pues de eso se trataba, de ordenarlas. No, pero me refiero a que no sabía el orden, no sabía cuál era cuál. Es como entré tarde. La empezó a poner justo cuando entré. Oh, habías preguntado, pero ya tenías rato, Manuel. Yo vi cuando entraste. Todavía pudiste haberlo hecho. No, sí, pues, es que a mitad de canción como que se trabó mi computadora y por eso me salí volviendo a entrar. Oh, ya. Yeah. Ok, ya. Yeah. Thank you, Jair. That's it's also correct. Yes. Estas tres eran el mismo, entonces pueden tener números cambiados. 8, 4 y 1. Si pusieron 1... 8, 4, eso también es correcto. Y acá 4, 1, 8, estas tres, da igual porque eran el mismo párrafo de la canción. Then we have here number 2, number 3, number 5, 6, 7, 9, 10, 12, sorry, 11, 12. Yes, that's the order. Thank you so much. Congratulations, Dulce, Mariana, Jair. Okay.
So today we are going to start with topic number 15 in your book. So let's go to your book quickly. Open your book, please, on page 100. Page 100, unit 15. Unit 15, page 100. Are you here? Well, in this unit, we are going to learn, we are going to discuss future activities and plans, and we are going to learn how to give messages. Okay, these are the learning objectives. Vamos a hablar de actividades futuras, planes, actividades futuros, planes, y cómo dar un mensaje, cómo pasar el mensaje, un mensaje que alguien le dejó o a otra persona. Give messages. So, let's start. Snapshot. Snapshot, entrada. How to decline an invitation politely. How to, cómo declinar, rechazar una invitación de manera cortés, politely, amablemente, politely. So, can you start reading, please, Dulce? A friend has invited you to go out. Has invited you to go out, but you can't make it. Follow her advice and learn how you can decline an invitation. How you can decline an invitation. Decline invitation politely and keep your friends. Okay, thank you. Remember, decline politely, invited. Yes, just remember those words. Thank you. Then Jair, next. To thank your friend, you thanks so much for asking me. It sounds like a lot of fun. Thanks so much for the invite. Okay, much. No es much. Es como entre olla, much. Thank you so much. Much. Thank you so much. Sound. It sounds. Sound. Sounds. Sounds. Okay, pronuncia de nuevo, amigo. Friend. Friend. La I no suena. Friend. A friend. To thank your friend. Friend. Yes? Yes. Yes, friend. Great. Thank you. Mariana, next. Okay. So apologize and explain why you can't accept. You can say, sorry, but I already have plans. Sorry, but I have something else going on that day. I'm so sorry, but I can't make it. I'm really busy these days. Busy. 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 Okay, good. And finally, can you read the last paragraph, Pedro? To
two after another time to do something together, you can say, this week is crazy, but let's shoot for next week. Maybe another time. I am free next week. Can I take a rain check? A rain check. Okay, good. Thank you, guys. So here you have some excuses to decline an invitation. Aquí tienen formas, excusas cortés, con cortesía para rechazar una invitación. So tell me if you understand all of them, please. Read it quickly and ask me about things you don't understand. Teacher. Yes. ¿Habrá problemas? Invito a mi primo a la clase para que vea más o menos cómo es. Yeah, don't worry. Send him the link. Okay, thank you, teacher. First, you're welcome. Genial, porque ya hoy les voy a decir de la inscripción ya. Y ya saben que siempre se van, se van saliendo dos en cada curso o más. Teacher, hablando, pues ya, ¿le puedo pasar el link también a un amigo de los que están a meter a Japón? Vea más o menos cómo es su forma de dar clases y todo eso. Ahí sí no lo vamos a poder agregar en inglés porque apenas se va a registrar para el curso de septiembre de Japón, ¿no? Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Tiene que estar registrado ya para que pueda entrar a un curso de que ya es continuación. Ah, pero de ver entonces a mis amigos. What, sorry? Digo, le paso su número de usted para lo de Japón. ¿Sí? Diles que me manden mensaje para que los agregue al grupo donde voy a donde voy a juntar al nuevo grupo. Valga la redundancia. Okay. So, no questions, guys? Teacher. Yes? Yes, I have a question for the last one. Can I take a rain check? What's the meaning? Understand. Esta es un es una collocation. Es una frase que... Si la dividimos en partes, no va a tener sentido. Ajá, no me cuadra por eso. Si literalmente dice, ¿puedo tomar como un boleto de lluvia? Literalmente. Esta frase la utilizan para decir, como, podemos ir otro día. ¿Sí? Cuando te ofrecen otra vez para ofrecer hacer algo en otra ocasión, juntos, puedes decir. O sea, me invitan al cine. What about going to the movies next Saturday? Oh my God, I'm very busy. Can I take a rain check? Esas te las tienen que aprender así, frases completas. Literalmente no tienen sentido. Can I take a rain check? Eso, la traducción para sería. ¿Y si? Pues, a lo mejor. Podemos ir otro día, literalmente. Podemos ir otro día. Es cuando aquí damos los boletitos para, vale, por, no sé, por algo así. Más o menos esa es la situación similar, la similitud. Thank you. Si llegamos a avanzar al último curso, vamos a ver frases como esas. Se llaman training. Yeah. Por ejemplo, cuando dicen esto, cuando llueve muy fuerte, dicen, oh my God, it's raining cats and dogs. Eso no tiene nada de lógica, literalmente. Dice, están lloviendo perros y gatos. It's raining cats and dogs. Pero eso dicen ellos cuando llueve mucho, cuando llueve muy fuerte. Y se llaman idioms. Estas frases que no tienen sentido por lo que está escrito. ¿Yes? Idioms. Yeah. Any other question? Me. But let's shoot quick. Pero que es como.
Esa también es una chunk. Sí. Literalmente, shoot es el verbo disparar. Aquí dice literalmente, disparémoslo la próxima semana. Pero sería como, intentémoslo la próxima semana. Let's shoot, traduzcanlo como, intentémoslo. This week is crazy, but let's shoot next week. Intentemos, tratemos la próxima semana. That's it. Do you understand the other expressions? That's all for me. No problems, guys? No. Asking me es como la invitación. What? Asking me. Ask es el verbo pedir. So, ¿cuál es la frase? Arriba. Thank you so much for asking me. Ah, gracias por pedirme. Pelo. O por invitarme. Sí. Ok. Thanks. Por solicitarme. Ya, por solicitarme, porque te están pidiendo a ti para acompañar a un lugar o hacer algo. Gracias por preguntarme. Recuerden que you can make it, literalmente es no pudo lograrlo. Ok, but you can make it es como, pero no puedes. Te invitan a algo y a salir y no puedes, aquí tenemos excusas. So, I want you to discuss these questions in the breakout rooms. Do you feel comfortable declining friends' invitations? Yes, no? Why? Or why yes or why not? What polite excuses have you used? Which are effective? Which are not? And what is the best tip in your opinion? Why? I want you to discuss these questions in the breakout rooms. Do you understand the questions? No. Yes. Somebody says no? De nuevo, ¿todos entienden las preguntas que van a discutir? Si no, pregunten por cuál. Yo sí las entiendo. No sé los demás. Okay, so let's go to the record rooms. Sin pena, chicos. Okay, so see you in the breakout rooms and accept the invite, please. Hay que discutir solamente esas preguntitas de abajo. 3 minutes. So, let's continue. Let's go through the conversation. Are you doing anything tomorrow? Let's listen to this conversation and then we are going to analyze it. Unit 15. What are you doing later? Page 100. Exercise 2. Conversation. Are you doing anything tomorrow? Part A. Listen and practice. Hey, Mike. What are you doing tonight? Do you want to go see the new photo exhibit? Thanks so much for asking me, but I can't. I'm going to have dinner with my parents.
Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I have class until 4. So let's score around 5. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, two volunteers to read again the conversation. Ilse and? Hey. Okay, Ilse and Alejandro. Good. Ilse, you're Alicia. Alejandro, you're Mike. Go. Just to share. Hi. Hi, Mike. What are you doing tonight? Do you want to go see the new photo exhibit? Thanks so much for asking me, but I can't. I got to have dinner with my parents. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We call back then. Tomorrow's fine. I have class until 4. So let's go around 5. Oh, afterward, maybe we can have some dinner. Sounds great. Okay, thank you guys. So, cuidado con estas palabras que subrayé. Doing. Esta será escuchada a muchos, ¿eh? Y acabamos el libro y siguen diciendo doing. No es do. El verbo se llama do, el verbo hacer. Do, con u. Doing, haciendo. What are you doing? Doing. Padres se pronuncia parents. Parents. Como si fuera una E. No parents. Parents. With my parents. Parents. Could. El auxiliar es could. Como si no estuviera la L. Could. Y con una U. Could. We could go then. We could go then. Y esta que también hace rato salió, sounds. Sounds. La O y la U a veces suena como au. Sounds. That sounds great. It sounds good. Suena bien. Tomorrow sounds fine. Mañana suena bien. Sounds. Sounds. So tell me, do you understand the conversation? Check it. Check if you understand everything, every word, every question, every answer. Me. What's the meaning for afterward? Después. Es nada más, es como after, pero es más, it's a fancy word. It's a fancy word. Fancy words que vamos a empezar a ver dentro de pronto es, son las mismas palabras, pero suenan más elegantes. Eso es fancy word. El elegant. Afterward. Sorry. It sounds better. So fifis. Yeah. kind of. Any other word or expression? Okay, are you sure you understand all? Yes. Adrian, any question? Okay, so now let's listen to the rest of the conversation. These people are going to continue talking. You have to answer these two questions. Where are Alicia and Mike going to have dinner? Where are they going to have dinner? And who are they going to meet for dinner? Do you understand both questions?
Yes. No, the last one. Who are they going to meet? ¿A quién tienen que conocer ellos para la cena? No. No, ok, no la entiendo entonces. Alicia y Mike. Ajá, en la ajá. ¿Con quién se van a reunir para cenar? Meet es de reunión, sí, cierto, gracias. Sí. You're welcome. Recuerden que meet es conocer por primera vez a alguien o también reunirse con quién se van a reunir yeah. para cenar. Yes? Good. So, let's try to catch the answers. Page 100, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where are Alicia and Mike going to have dinner? Who are they going to meet for dinner? After the exhibit, do you want to go to the Korean house for dinner? Sure. I love their food. We can go around 7. Look, there's Garrett. Maybe he can join us. Yeah. Hey, Garrett. What are you doing tomorrow after class? Do you want to go to a photo exhibit with me and Mike, then dinner at the Korean house? We're meeting at 5. Oh, I have class till 6:30. But why don't I meet you for dinner later? Can you text me the address? Sure. Did you catch the answers? Everybody? Yes. Okay. Hugo, do you have the answers? Creo que sí. Okay, so tell me, where are they going to have dinner? The 7? No, where? Ah, no, donde? Time. Yes. Guys, everybody, someone tells me. Korean house? Yes, at Korean house. Yes, Korean house. Sorry, ya no sé si escribir en alemán o en qué. A Korean house. Me pasa lo mismo. Who are they going to meet for dinner? Con Gerard. Gerard o Gerard? Con Derek, ¿no? ¿Es Derek o Gerard? I heard Garrett. Garrett. With Garrett. Garrett. Uh-huh. Garrett, yes. Mm-hmm. Okay. Yeah. Good guys. Any question? No, teacher. Great. So let's go to the grammar. Next page, 101. Grammar focus. Future with present continuous and be going to. Please listen to this, and then we are going to analyze it. Page 101, Exercise 3, Grammar Focus. Future with present continuous and be going to. With present continuous. What are you doing tonight? I'm going to a party. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not doing anything. With be going to plus verb. What is she going to do tomorrow? She's going to see a play. Are they going to see the photo exhibit? Yes, they are going to see it. Time expressions. Tonight. Tomorrow. On Friday, this weekend, next week. Okay, so let me project my presentation.
Here we are. Future. No digan future. Okay, la terminación ture se pronuncia chur. Future. Future with present continuous. Okay. Para expresar futuro no siempre se usa will. También se puede usar el presente continuo. And this is the structure. We use WH, CI, por eso está entre paréntesis. Where, when, what, which, how. Eso va primero, el WH. Then, verb to be, subject, y el verbo to be va a ir de acuerdo al sujeto. Plus, verb plus ing, verbo más ing, porque está en presente continuo, aunque su significado es futuro. Plus complement. For example, what are you doing tonight? What are you doing tonight? Literalmente está diciendo, ¿qué dice literalmente? ¿Qué harás esta noche? Literalmente. ¿Qué estarás haciendo esta noche? Literalmente. ¿Qué estás haciendo esta noche? ¿Qué estás tú haciendo esta noche? ¿Qué estás haciendo esta noche? Está en presente, continuo. Pero esa no es la traducción. Cuando le agregamos frases de tiempo, mañana, esta noche, el fin de semana, el viernes, cuando les agregamos estas frases, se convierte en future with present continuous. Si dijera, what are you doing? Hasta ahí. Eso es presente continuo. ¿Qué estás haciendo? Y ya le contesto, I'm teaching English. I'm giving my classes. Pero si le pongo una frasecita, una expresión de tiempo, de futuro, eso se convierte en future with present continuous. Así se llama la estructura. Es decir, estoy expresando futuro con el tiempo, con la gramática del presente continuo. Ahora sí se traduce como ustedes dijeron. ¿Qué harás esta noche? ¿Qué harás esta noche? What are you doing tonight? Por el tonight me cambia completamente el sentido. Y se responde with subject, sujeto, verb to be, verbo to be, am, is o are, según corresponda, am, is or are, verb plus ing, ya saben, verbo más ing, plus complement, y su complemento. Si me dicen eso, what are you doing tonight? Yo podría contestar, si fuese a ir al cine, I'm going to the movies. I'm going to the movies, que literalmente significa estoy yendo al cine, pero no significa que en este momento ya me dirijo para allá. Significa que ese es mi plan. Iré al cine. I'm going to the movies. Bueno, ahora si me contestaran eso, si me preguntaran, what are you doing tonight? I would say, I'm staying home. Me quedaré en casa. I'm staying home. Do you understand the structure? Yes. Okay, so tell me, Angel de Jesús, what are you doing? What are you doing this weekend? I'm going to the gym. I'm going to the gym. But that's impossible because gyms are going to be closed, right? Because of the pandemic? No. Oh, yes. No, they're close at 6 p.m. No, but hasta hoy, no sé. No, pero yo leí que ya por el semáforo rojo ya van a cerrar otra vez. No sé. Por eso, sí, como, si él dice que va el fin de semana, digo, it's gonna be closed. Ya. Okay, let's see. Ahí luego nos dice si estaba aún abierto.
Then, Rafa, what are you going to do? What are you doing? Sorry. What are you doing next Tuesday? Next Tuesday. Next Tuesday, I'm going to. I'm going to my class. I'm going to what? My class. I'm going to take? Yes, take my class. My class or my course? What is the difference? Well, class es para una en específico y course es para. Puedes usar ambas, pero curso es para. Okay. Como pero esto, no. Algo que tiene más duración. ¿Como jornada? No, no, para un curso como este. Esto es un curso de Icategro, es un mes. ¿No? Both are correct, nada más que no escuché la diferencia. Okay. No, no, my. Class or course? Class. Okay, I'm going to take my class or my classes in plural. Good. Thank you, guys. So, can we continue? Yes. Okay, then. Future with be going to. Tenemos otra manera de hacer el futuro con be going to, que no es will. We can also use be going to plus verb for future plans. También podemos usar be going to, tal cual, be going to, más un verbo, que ya no va a estar con ing, para expresar planes futuros. Por ejemplo, la misma pregunta de hace rato, me dicen, what are you doing tonight? What are you doing tonight? ¿Qué harás esta noche? Yo podría contestar, I'm meeting my parents for dinner. I'm meeting my parents for dinner. Aquí literalmente dice, yo me estoy reuniendo con mis papás para cenar. Me estoy reuniendo con mis papás. Sin embargo, la traducción es me reuniré. Me reuniré con mis papás para cenar. I'm meeting my parents for dinner. Okay. So, podemos contestar como si estuviéramos hablando en presente continuo. Verbo to be y literalmente el verbo con ing. Yes. So, can you give me an example? Bueno, lo doy yo primero. Me preguntan, what are you doing tonight? I'm watching some series. Debido a la pregunta que me hicieron, no estoy contestando que en este momento estoy viendo series. ¿Qué es lo que dice literalmente? Estoy viendo series. La traducción es, veré series. I'm watching some series. Yes? Got it? Teacher. Yes? También puede ser, I'm going to watch some series. I'm going to watch some series. Yes, that's correct. Mm-hmm. So, this is not part of the topic. Okay, so, ¿cuándo vamos a utilizar presente continuo para hablar de futuro? Cuando salgan frases como estas. Tomorrow, what are you doing tomorrow? On Friday, what are you doing on Friday? What are you doing on Tuesday? Cualquier día de la semana. What are you doing this weekend? ¿Qué harás este fin de semana? What are you doing next week? ¿Qué harás la próxima semana? Yes, got it?
Okay, so let me go to the, let's go to the book. Okay, here we have the grammar, right? Bueno, esta ya, ya la explicamos. Usamos presente continuo. Y aquí tenemos la de be going to plus verb. So, what is she going to do tomorrow? Aquí está verbo to be, luego going to, y luego el verbo que queramos usar. What is she going to do tomorrow? ¿Qué? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer mañana? Ella. ¿Qué es lo que ella va a hacer mañana? Contesto con verbo to be plus going to más el verbo que me indique la actividad. She's going to see a play. Ella va a ver una obra. She's going to see a play. Ahora, en pregunta, cuando no hay WH question, pues va el verbo to be primero. Are they going to see the photo exhibit? Van ellos a ver la exhibición de fotos? Yes, they are. Yes, they are going to see it. Sí, ellos la van a ver. Ok. Tiene que salir going to siempre en la pregunta y en la respuesta. ¿Cómo quedaría una pregunta para ti? Para decir, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Cómo me quedaría la pregunta? ¿Qué vas a hacer esta noche? What I'm going to do tonight? Yes, thank you. What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? Exactly. Usando la otra estructura, la del be going to. Porque la de presente continuo ya la tienen aquí. What are you doing tonight? Ahora la de be going to, misma pregunta sería, what are you going to do? Verbo to be, going to, más verbo en infinitivo. Aquí el verbo va en infinitivo, en su forma base, no cambia. En la primera estructura tiene que ir con ing. Y acá contestaron, por ejemplo, I'm going to a party. Voy a una fiesta. ¿Cómo contestarían lo mismo, pero usando be going to? Si me preguntaron qué es lo que vas a hacer mañana, perdón, hoy en la noche, tendrían que contestar, yo voy a ir a una fiesta. I'm going to go. Yes. I'm going to go to a party. Igualito que nosotros, pero algunos dicen, es que ahí está el mismo verbo. Así también hablamos nosotros. Voy a ir. Voy y el verbo ir son el mismo verbo. Esto es correcto, aunque no lo parezca. I'm going to go to a party. Voy a ir a una fiesta. I'm going to go to a party. Good. Aquí tienen la misma pregunta y respuesta, pero usando be going to. Ya saben, verbo to be plus going to, siempre va a ser going to, y seguido del verbo en infinitivo que exprese la actividad. Have you understand? Have you understood? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué relación tiene doing y going? Pues que las dos se usan para, no específicamente ese verbo, cualquier verbo que uses. Los dos te indican futuro,
Las dos estructuras te indican futuro. Pero lo que te está indicando el futuro es esto que estás poniendo en la pregunta, una expresión de tiempo. El tomorrow, tonight, usar cualquier día de la semana. Eso, cuando tú pones una expresión de tiempo en una pregunta, entonces no estás pidiendo a la persona que te diga qué está haciendo en este momento. Le estás pidiendo que te conteste de sus planes futuros. ¿Qué harás esta noche? ¿Qué vas a hacer mañana? Podemos expresar futuro con presente continuo, o sea, de la misma manera que habíamos aprendido a decir I'm reading, estoy leyendo, I'm playing, estoy jugando. Con la misma gramática de presente continuo también se habla en futuro en inglés, siempre y cuando menciones una expresión de tiempo que te indique que es futuro. Si nada más digo what are you doing, eso es presente, presente simple. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? I'm reading, estoy leyendo. Pero si digo, what are you doing on Friday? Ahí, ¿qué harás el viernes? La misma estructura se traduce como futuro. Y entonces yo le tengo que contestar con mis planes para esa fecha que me preguntaron. ¿Yes? Okay. Yeah. You're welcome. ¿Los demás? ¿Seguro que está esto bien? No hay ninguna diferencia al uso el going to y el present continuous, o no hay una regla específica por el uso de cada uno. No. Para emergencia. No, simplemente que esta es un poco menos común para frases como la que dijimos, I'm going to go. Eso es correcto, pero suena un poco redundante. Entonces te van a contestar con I'm going nada más, casi siempre. What are you doing tonight? I'm going to the movies. I'm going to my parents' house. Es mucho más común a que te digan, I'm going to go to my parents' house, porque se hace muy, muy grande. Pero las dos significan lo mismo y puedes usar la que tú quieras. Puedes decir, she's going to see a play. O, a ver, esta de acá, vamos a transformarla. Aquí me contestaron, ella está yendo a ver una película. ¿Cómo dirían eso, pero usando presente continuo? Seen. Yes, exactly. Y esto también es correcto. En vez de decir ella va a ver una película, she's going to see, puedes decir she's seen a play. Literalmente, ella está viendo una obra de teatro, play. Puedes decir she's seen a play. Ella estará, se traduce como ella estará viendo una obra, she's seen a play. Ya, cualquiera de las dos maneras de contestar o de preguntar es correcta. There's no rule for that. Got it? Okay. Can we go to the exercises? Yes. Okay, so vamos a ver. Sé que esto es muy complejo, aunque no lo parezca, porque están acostumbrados toda su vida a que esto siempre es, como lo dice su nombre, para presente. Estoy viendo, estoy jugando, estoy estudiando, pero se usa también para futuro. Si sale una frase de tiempo, mañana, el viernes, la próxima semana, esta noche, eso se convierte en futuro. Entonces es súper importante, súper basiquísimo. So please, let's complete these invitations. In column A, with the present continuous, use as futures. Ok, estas de aquí, como las dos son correctas, pero para que ustedes tengan una sola respuesta, van a completar las primeras cuatro, las invitaciones, con presente continuo. Ok, the invitations.
Todas estas van en presente continuo. Y dice, complete the responses. Estas son las respuestas. In column B, with be going to. Y be going to lo van a usar aquí. Porque como les dije, como las dos son correctas, ustedes podrían tener dos posibles respuestas. Pero para que no haya dos, solamente van a usar present continuous en la columna A y be going to en la columna B. Got it? Two minutes. Okay, 2 or 3 minutes, please. Tell me when you finish. Go. Tell me when you finish, please, or if you have a question.
Finish. Okay, thank you, Brenda. Bueno, al final, ya que completen la estructura que falta en las líneas, también hay que enlazarla, ¿sí? Estas son invitaciones y estas cuatro son las respuestas. Entonces, hay que enlazar cuál va con cuál. ¿Yes? Así que tengan por aquí a un ladito, le van poniendo la respuesta, ¿no? B, C, A. Hay que checar cuál es la respuesta de estas invitaciones. Estas son las invitations and here you have the responses. So, can you tell me number one, Brenda? Okay, a ver si está bien. What are you doing tonight? Would you like ¿quiere con la respuesta? Yes, please. Mm-hmm. Is the letter C. Sorry, I can't. I'm going to work late tonight. How about tomorrow night? No. Yes, okay, I'm going to work. Let me just write. Correct, I'm going to work. You are separate. Yes, excellent. Very good, Brenda. Thank you. Number two, Rafa. Okay. Doing anything on Friday night? Do you want to see a movie? Friday. Okay, what's the answer? Can we go to a late show? I'm going to stay at your office till 7. Okay, I'm going to stay. Yes. Do you have the same, guys? ¿Tienen lo mismo? Yo tenía la A. I'm to here on Saturday. Are you doing anything on Friday night? Do you want to see a movie here on Saturday, but not Sunday? Let's try on Saturday. No, I don't think so, porque aquí le pregunta por el viernes. Mm-hmm. Okay, let's see the next one. La estructura está bien. La estructura de aquí está bien. Nada más vamos a ver ahorita el enlace. No, creo que Vi. Dice, can we go to a late show? ¿Puedo llegar tarde como a show a la función, supongo, ¿no? De la película. No, es que podemos ir a un show como que al show de la... De la tarde. Porque voy a permanecer a la oficina hasta las 7. Como que no queda, ¿eh? Pero tampoco es la A. No. Ok. Tengo esa, la B. Es la que me sobró. Yeah. Leave it there. So, number three, volunteer. Me, Hugo. Okay, Hugo. We having friends over for a barbecue on Sunday. Would you want your parents like to come? Mm-hmm. Y tengo la B. Well, father going to visit my brother at college, but my mother and I going to home. Is the home? We'd love to come. Ok, creo que te comiste el is. My father is going to visit. Is going to visit. Ok. Good. Cuidado con eso porque les pasa a la mayoría. La estructura siempre tiene que llevar el verbo to be. Am, is o are. Según sea el sujeto. Aquí como es my father, mi papá, he, tendría que ser is. My father is going to visit my brother. Ok, and the last one, volunteer.
No volunteers? Me, if you want. Well, pero Brenda, ya pasaste. Okay. Another, please. No quieren hablar. Me. Okay, Dulce, good. Como en alemán. Sorry. Que en alemán, teacher Nelly dice, pues ya, si no quieren participar, pregúntales de nuevo a los mismos tres. Sorry, Dulce, go. Okay. Profe, nada más faltó la respuesta de la B, la segunda parte. No, aquí está. Ah, ya, yeah, sorry. But my mother and no, I. No, es la de la C. But my mother and I are going to be. Ahí está. Are going to be. Yes. Sorry, Dulce. Are you staying in town next weekend? Do you want to go for a hike? Hike. No, hike. I'm going to be here on Saturday, but Sunday. Let's try to go on Saturday. Yes, I'm going to be here on Saturday. Yeah, correct. Sí, creo que sí quedaron bien. Yes, they are correct, guys. So here you have the answers. Yes, number one is C. Number two is D. Number three is B. Really? A. And number, sorry. Yeah, that's correct. Nada más que le hice mal. B and number four is A. Mm-hmm. Yes, just as you say it. Justo como lo dijeron. Good job. So, any question? Expressions or words that you don't know? Everything's okay? It's okay. Are you sure? Yeah. Okay, so let's go. Let's finish. Yeah, that's all for today. I'm just gonna give you the homework. Please, you have to answer the workbook, page 85. Let's answer page 85 and 86. Just that. 85 and 86. Two pages. 85, 86 on the workbook. Unit 15. Got it? Got it, teacher. Yes.